Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más y como ya sabéis, pues bueno, otra noticia más sobre el mundo de Pokémon, que últimamente hay bastantes cositas interesantes. Lo que os voy a anunciar un poco es un evento directamente así conmemorativo, por así decirlo, por lo del huevo de Pascua que se va a celebrar en Japón, para que al menos sepáis alguna cosita más que se celebra, aunque solo se celebra en Japón. Bueno, por ahora se ha anunciado un evento, como he dicho, ya conmemorativo, sobre todo al huevo de Pascua en Japón. Directamente se ha filtrado una imagen de una revista que anuncia un nuevo evento de distribución de Pokémon que conmemora a la, ya sabéis, a la famosa tradición del huevo de Pascua, que como ya sabéis se celebra regularmente entre el mes de marzo o abril. El evento será lanzado junto a una nueva línea de productos Pokémon que estarán disponibles en los centros Pokémon y por el momento solo se observa una pulsera, una liga para el cabello y un peluche de Pikachu. Posiblemente más artículos se darán a conocer en algunos días, pero bueno, por ahora eso es lo que hay de este pequeño evento de Pokémon. A partir del 18 de marzo al 9 de abril de 2017, los jugadores de Pokémon Sol y Pokémon Luna podremos recibir un huevo sorpresa y este huevo nos hará eclosionar en uno de los 6 distintos Pokémon, que son los que estáis viendo a continuación. Ya sabéis, a Merini, Drampa, Tortunator, Pasimian, Oranguru o Gumi. Por el momento todavía se desconoce el método de distribución, pero vamos, que lo más probable es que sea a través de un código. Y bueno, lo único que os puedo decir es eso, por ahora se va a realizar en esas fechas en Japón, que a lo mejor sí que puede salir en el resto del mundo, pero principalmente va a salir en Japón, ¿vale? Por si veis que alguno de estos 6 Pokémon os los pasan, que son un poco especial o que tengan la Gloria Ball, ya sabéis, el Pokémon de evento. Entonces, para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Solo era para eso. Y bueno, si sale el resto del mundo, por supuesto que os lo voy a informar sin ningún problema. Así que nada más, esa es la pequeña noticia de hoy. Era eso, que había salido un nuevo evento sobre el huevo de Pascua. Ya todos los conocemos, así que bueno, más o menos para menos deciros un poquito sobre las nuevas cositas que van a ir pasando en el mundo de Pokémon. Como he dicho, por ahora solo en Japón, así que cuando sepa algo más, que si lo van a sacar en el resto del mundo, no os preocupéis, que os lo traeré al canal y os diré cómo se consiguen los 6 Pokémon o directamente cómo conseguiremos al menos uno de ellos con lo del esto del evento de Pascua. Así que nada más, espero que sigáis disfrutando este pedazo de saga, este pedazo de juego, que os sigáis divirtiendo y aprendiendo y vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!